Las doctoras, ¿se oye ahí atrás? Sí. Las doctoras Cristina Tirker y Silvina Román, para este evento en el que nuevamente estamos pensando en Centroamérica. Y creo que ya no voy a referirme mucho a esto, porque ya lo han hecho otros colegas aquí hoy en la mañana. Recordar cómo, qué lejos quedó aquella época en que Centroamérica era un tema de moda y una enorme cantidad de académicos se dedicaron a estudiar básicamente las coyunturas de esta región. Y en efecto, como se dijo hoy hace un ratito, a medida que el conflicto interno, las guerras civiles terminaron, pues Centroamérica dejó de ser tema muy, muy importante. Y no era para menos. Centroamérica ha sido una región en la que la violencia ha formado una parte muy importante de la vida cotidiana. Basta recordar lo que fueron los saldos de los conflictos en cada uno de los tres países donde hubo una revolución triunfante y dos procesos revolucionarios. En Guatemala, por ejemplo, es el país en el que se observó el genocidio más importante de la América contemporánea. Hoy por hoy, este es un tema de discusión en Guatemala, ¿hubo o no hubo genocidio? Yo no voy a entrar en esa discusión, para mí sí hubo genocidio, y por supuesto que el tema de si hubo o no hubo genocidio es muy importante hoy en Guatemala porque tiene implicaciones legales para los genocidas que todavía están vivos y que ya han empezado a ser sometidos a juicios. Bueno, fueron 200.000 muertos los que se observaron en 36 años de conflicto. 145.000 ejecuciones y más, 150.000 ejecuciones y más de 45.000 desaparecidos forzados. La guerra civil en El Salvador dejó saldo, según diversas estimaciones, entre 70 y 75.000 muertos, mientras que el derrocamiento de Somoza, en los 18 meses que duró la insurrección, arrojó 50.000 pérdidas humanas y otras 50 o 60 mil personas murieron durante los años de la guerra de baja intensidad. O sea, las cifras en Centroamérica son tremendas. Hoy estamos viendo que Centroamérica es... a ver, cerrar esto. Okay. Aquí. Bueno, hoy nuevamente estamos observando que Centroamérica figura ya como la región más violenta del mundo, según las diversas estadísticas y según los diversos cálculos que se han hecho. Aquí en este mapa que podemos ver, espero que lo vean todos, podemos ver cómo pero ustedes pueden ver entonces cómo las partes más marrones están en algunos países de África, Venezuela, que por sí es un país que tiene altos índices de violencia, y por supuesto toda la zona que va de Centroamérica y México. Aquí en este mapa podemos observar que incluso la zona de México está con un color más tenue que la de Centroamérica. Yo creo que esta es una afirmación, por lo menos en algunas regiones de México, que a partir de las noticias que vimos ayer, debe empezar a ser discutida. Ayer se habló, ya lo dijo Rodrigo, 27.000 muertos durante el año pasado. Y lo que resulta muy alarmante es que hay regiones ya en México donde la tasa de homicidios llega a más de 100 personas, 131 en algunos lugares del norte por cada 100.000 habitantes, lo cual es una de las tasas más elevadas del mundo.
El caso centroamericano, podemos tener algún indicador si pensamos que si en 2006 se calculaba que la población de Centroamérica equivalía a la de España. Y en ese año, en España se registraron 336 homicidios, mientras que en Centroamérica tal cifra llegó a más de 14.000. Aquí se puede ver entonces en términos comparativos el nivel que tiene el problema. Podríamos medir también la violencia con otros elementos, no solamente en términos de homicidios, y podemos decir que en 2010 los cálculos que había es que por cada homicidio se observaban entre 20 y 40 víctimas de actos delincuenciales que no eran fatales. Es decir, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es un elemento como un indicador, pero en realidad es solo un indicador que no refleja la dimensión de la violencia rampante que se observó, lo que se está observando en toda la región. Bueno, una cosa muy importante decir es que la violencia que hoy estamos observando es una violencia, a mi juicio, enteramente distinta a la que se observó en los años del terrorismo de Estado y los conflictos internos. Lo cual no quiere decir y no excluye que no haya continuidades, incluso en los actores. Hoy en Guatemala encontramos actores que vienen de la época del conflicto interno, como la cofradía o el sindicato, logias de crimen organizado, integrados por militares, que siguen operando en la trama delincuencial subterránea. Por cierto, sobre estos grupos de poder oculto, pues la investigación es muy complicada, por razones muy fáciles de entender. No se sabe exactamente cuál es la estructura, si se han desintegrado y se han reconfigurado, pero en términos generales las informaciones que hay es que hablan de estos dos grupos. Sí, entonces hay diferencias. La violencia que observamos en los años pasados era básicamente una violencia del Estado contra la sociedad a través del terrorismo del Estado y de una confrontación que se observó en los casos claramente de Nicaragua y El Salvador en el escenario de la guerra civil. Hoy estamos observando una violencia en que efectivamente el Estado sigue actuando contra la sociedad, pero es una sociedad también que se observa de la sociedad contra la sociedad misma. Hoy se mencionaba pobres actuando en contra de pobres, y bueno, buena parte de esa violencia está asociada, como vamos a argumentar posteriormente, está asociada a la expansión rampante del narcotráfico en toda la región. Bueno, aquí podemos ver en este cuadro una comparación del total de víctimas por periodo histórico. El conflicto armado, en el caso de Guatemala, y voy a poner el caso de Guatemala porque es el que más tengo a la mano y además es el más significativo de toda la región centroamericana. En el conflicto armado hubo 200.000 víctimas, muertos y desaparecidos. En 2010, en la época de la posguerra, el número de víctimas producto de este nuevo tipo de violencia ya estaba ascendiendo a 64.000. Haciendo, digamos, una prospección, podremos ver que en 36 años de conflicto se observaron estos 200.000 víctimas. Se hace una proyección que en la época de posguerra, en los 36 años, en este nuevo tipo de violencia que estamos hablando, la cifra podría ascender a 165.000 personas. Una cifra, digamos, casi igual, o en todo caso, sumamente tan significativa como la que se observó en el periodo del conflicto interno. Este mapa que tenemos aquí es un mapa que nos indica más o menos la zona donde se observaron las masacres en Guatemala. Esa política de terror masivo, de tierra arrasada, ustedes pueden ver que es el departamento más oscuro, es el departamento del Quiché, donde estuvo el epicentro de buena parte de la represión, aunque podemos observar toda la parte que es septentrional, del altiplano septentrional, y el Petén, que es la parte más de más arriba, en donde también se observaron masacres. Pues la razón es muy sencilla, eran zonas donde estaba operando la guerrilla, y las masacres, en este sentido, a pesar de ser un terror masivo, fue también un terror de carácter selectivo dirigido a destruir la base social de la guerrilla.
En el caso de Guatemala, estamos viendo ahorita en un mapa del 2006, podemos ver entonces la proliferación también de los homicidios por todo el territorio nacional. Pueden ver ustedes que es la parte oriental y parte de la costa sur, como la del norte, donde aparecen las zonas naranjas y marrón, que serían las zonas de mayor incidencia delictiva. Básicamente serían zonas en las que van de 48 a 108 homicidios por cada 100.000 habitantes, o de 109 a 202 en las zonas marrones. No es ninguna casualidad, lo vamos a ver, que sea la parte norte del país y parte vinculada a las costas donde se esté dando esta mayor incidencia de crímenes. Bueno, lo que podemos decir es que la posguerra en Guatemala, voy a ser muy breve en esto, por un tiempo, la posguerra en Guatemala se vio acompañada de dos procesos. Un proceso que tiene que ver con la transición de la dictadura militar terrorista que se observó en el país, la más feroz de toda América Latina, de toda América, ¿no?, y una de las más feroces del mundo, una transición de esa dictadura a una democracia liberal y representativa de muy baja calidad, que es lo que se tiene ahora, en particularmente en Guatemala, pero en el resto de los países también. Y esa otra transición también se observó en el tránsito de lo que era una versión centroamericana del modelo desarrollista a una versión muy clara del capitalismo neoliberal. El problema que tenemos ahora es que lo que estamos observando hoy en Guatemala son los indicios, esta es mi opinión, esto es lo que yo quisiera plantear, son los indicios precisamente del fracaso del neoliberalismo en la región. Solamente en términos productivos, pienso que en términos productivos también la región muestra tasas muy mediocres de crecimiento. Ustedes analizan las tasas de crecimiento, los promedios en las décadas anteriores, las que se observan en la década de los 90, las que se observan en la primera década del siglo XXI, pues son tasas incluso muy oscilantes. Hay estudios incluso que hablan de la volatilidad que implica el crecimiento económico en Centroamérica, y esto tiene también efectos muy importantes. Centroamérica es una región densamente poblada, hay 84 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras la media en América Latina es de 31, 32. Tiene más del 7% de la población de América Latina, está concentrada en el 3% del territorio de América Latina. Es una región poblada, la pobreza rampante, la media en Centroamérica es de 51% de pobreza, mientras que la media latinoamericana es 33%. Buena parte de su población es una población rural, 41.4%, y es precisamente esta población rural donde se observan las tasas más elevadas de la pobreza, 65%, y un promedio de edad de 47 años en el momento actual. Los índices de desarrollo humano en Centroamérica también son muy bajos. Nicaragua ocupa el lugar 129 y Guatemala el 131. En lo que se refiere al índice de Gini, los seis países centroamericanos están entre los 40 países más desiguales del mundo. Existe una subnutrición extraordinaria. Digamos que Guatemala tiene un 22% de población que está subnutrida, y se calcula que entre el 50 y el 60% de la población forma parte de la economía informal. Si uno analiza las cifras de desempleo abierto en Centroamérica, pues verá que son tasas que están entre el 5 y 6%, excepto las de Panamá, que a veces han llegado a 13%, lo cual no deja de ser un contrasentido, porque Panamá es el país centroamericano que mayores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto tiene. Entonces, si al mismo tiempo se ve acompañado de las mayores tasas de desempleo abierto, quiere decir que hay algo mal en todo este proceso. La respuesta es que buena parte del crecimiento de Panamá está fundamentado en el flujo de capitales en la zona financiera internacional que funciona en ese país. Ya no me dio tiempo ver cuáles las proporciones que tiene
Panamá en cuanto a los flujos ilícitos, pero me parece que ocupaba el lugar 29 dentro de 140 países. O sea, me parece que es bastante significativo. Me voy a adelantar para enseñar. Bueno, miren, este es un índice de precios de los alimentos. Lo anterior es un índice de precios del maíz. Como ven ustedes, buena parte de las curvas en los países centroamericanos son ascendentes. Este es el del maíz, este es el del frijol. Lo que también se condice, ¿no?, o se articula con un deterioro del salario real y tasas de pobreza que llegan en las áreas rurales casi al 70% en algunos países. Honduras, Nicaragua y Guatemala son de los países más iguales. Aquí hay un mapa, de una cifra, que habla de un fenómeno que es muy importante en toda esta zona, que es la migración. No me voy a referir a esto, tengo que un especialista en la materia, que va a hablar detenidamente sobre esto, pero ustedes pueden ver en esta gráfica un crecimiento, sobre todo a partir del año 2002, que tiene su culminación en el año 2005, y a partir de ahí empieza a un descenso, según los datos del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, que está sustentado también en otras fuentes. La migración, que es una válvula de escape para los problemas de Centroamérica, también ha sido una de las fuentes de las problemáticas actuales de violencia. Es sabido que las maras, por ejemplo, tuvieron su origen en la cultura suburbana de ciudades como Los Ángeles y San Antonio, Texas. Aquí, en esta cifra, podemos ver cómo, según una investigación de Estados Unidos, el porcentaje de personas deportadas en tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, que tenía antecedentes penales o antecedentes delincuenciales. Podemos ver, digamos, en el 2009, para citar solamente un último dato, entre el 25 y el 30% de estas personas deportadas tenían algún antecedente delincuencial. Bueno, hay en Guatemala aproximadamente entre 1.200.000 y 1.800.000 armas circulando ilegalmente. Las cifras para El Salvador van entre 300 y 450.000, mientras que las armas ilegales en Honduras oscilan entre 600 y 900.000. Entonces, no nos debe extrañar esta gráfica, que ubica a la zona centroamericana como la tercera, después de Sudamérica y del Caribe, como la tercera en cuanto a porcentaje de homicidios por armas de fuego. Hay una proliferación de armas, y los informes que hay, por ejemplo, es que en un lapso de unos 6-7 años, las maras, la mara salvatrucha y la mara 18, han pasado de armas que eran incluso artesanales a tener AK-47 y armas verdaderamente sofisticadas de largo alcance. Bueno, aquí tenemos entonces el orden de los países de América Latina según las tasas de homicidio. Y encontramos que, según los datos que teníamos a mediados de la década, básicamente El Salvador ocupaba el primer lugar. Esto me parece a mí que ha ido cambiando. Creo que hoy Honduras es el país, de todos los países centroamericanos, el país que está teniendo ascensos verdaderamente importantes en materia de homicidio, ¿no? Fíjense ustedes que en Guatemala, El Salvador, Honduras, hay lugares donde la tasa de homicidios por casi 1.000 habitantes es mayor de 100. En El Salvador, la tasa de homicidios juveniles, o sea, entre 15 y 24 años, es de 94 por 100.000. Mientras que en Costa Rica y Panamá la tasa es de 20
Fíjense, las tasas de estos países del Triángulo Norte están entre 90 y 100. La tasa mundial es de 8 por cada 100.000. La tasa media en América es de 15 por 100.000. En Estados Unidos la tasa es de 5 y en Canadá es de 1.7. Esto es para darles algunos indicadores de cómo la violencia ha crecido. ¿Cuáles son los motivos de esto? Me parece a mí que habría diversos motivos. En primer lugar, la proliferación de una juventud que es que tiene muy pocas oportunidades de trabajo. En la tasa esto que les decía del desempleo ha encubierto la informalidad de la economía. Y yo creo que un elemento que es muy importante en todo esto es la proliferación de el narcotráfico en la región. En la actualidad, en Guatemala, en El Salvador y Honduras, hay dos cárteles mexicanos que han continuado la guerra que tienen en México a estos tres países de Centroamérica. Estoy hablando del cártel de Sinaloa y de los Zetas. Los Zetas, que como todos ustedes saben, comenzaron siendo un brazo armado del Golfo, del cártel del Golfo, han sido sumamente exitosos en cuanto a la lucha por la hegemonía. Incluso pues, los libros que hay de periodismo y de investigación en México indican que si no hubiera sido porque el cártel de Sinaloa tiene amarres incluso en la Dirección de Seguridad Pública, los Zetas hubieran podido derrotarlos militarmente. Y esto es lo que estaba sucediendo también en Guatemala. En Guatemala, alguien se preguntaba ahora cuál era la relación que se tenía con los grupos locales del narco. Es muy compleja la relación que tiene. En algunas ocasiones, los Zetas, por ejemplo, han golpeado y aniquilado cárteles guatemaltecos, por ejemplo, el de los Leones, el de Juancho León, en Zacapa. Pero en otras ocasiones lo que hacen tanto el cártel de Sinaloa como el cártel de los Zetas es establecer una relación de alianza con los grupos locales. Entonces podemos identificar en Guatemala los Lorenzanos, los Mendoza, en El Salvador los Perrones Occidentales, los Perrones Orientales, en Honduras los hermanos Rivera, que tienen esta banda que se llama los Cachiros. Son asociaciones entre cárteles locales y cárteles mexicanos, en los cuales pareciera ser que hay una división del trabajo. Los cárteles locales se dedican sobre todo al transporte, al trasiego y también a la venta local. Por ejemplo, en Guatemala se calcula que el 10% de la droga que circula por el país ya está siendo vendida en el marco del dinero. Y esto ha ido surgiendo, ha hecho surgir también otro grupo de intereses alrededor de los cuales se articula el otro actor que es muy importante en la violencia en Guatemala, que es, que son las maras. En Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Se calcula que en estos tres países hay 70.000 jóvenes vinculados a estos grupos, de los cuales la proporción más alta, según las cifras son muy oscilantes y las fuentes tienen distintos números, pero digamos la que a mí me parece que tal vez sería más realista por conservadora es la que habla de 70.000 jóvenes involucrados en el Triángulo Norte, 36.000 que estarían en Honduras, 14.000 en Guatemala, 10.500 aproximadamente en El Salvador, más un restante de 10.000 que estarían vinculados a otras bandas que no necesariamente son estas dos. El oficio de la relación de las maras con el crimen organizado, se ha hablado de una relación orgánica, más bien pareciera ser que es como maquiladores de ciertos servicios. Las maras lo que hacen es, por ejemplo, oficios de sicariato, pagados por el narco, o están metidos también en algunas operaciones de trasiego. Y un elemento muy importante que explica la violencia que existe es que le han entrado al narco menudeo y por lo tanto operan territorialmente en estos tres países. Bueno, ya voy a terminar, solo voy a enseñarles algunas. Miren, aquí en el 2005 El Salvador y Honduras son las dos columnas más elevadas en torno a tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en algunos países de América, seguido por Guatemala,
luego por Colombia, Venezuela. De tal manera que podemos ver aquí también las tasas de homicidio en la población joven. Nuevamente El Salvador aparece en primer lugar. Sin embargo, yo digo que estos, pues, les digo que estos datos son datos que han estado cambiando en los últimos tiempos. Por ejemplo, aquí observamos también otros datos donde pone a Honduras también en el primer lugar. Y a ver, miren, esta es una gráfica que muestra los homicidios en Guatemala entre 1997 y el 2010. Pueden ustedes ver una tendencia ascendente desde 1999 hasta llegar al 2009, con una tendencia ligera a la baja en el 2010. Estas son las cifras para Honduras, son cifras que van oscilando y creciendo, ¿no? Digamos, en el 2009 llegaron en Honduras a 5.765 personas por cada 100, asesinados, perdón. Este es finalmente un mapa en el que podemos observar las zonas de mayor incidencia de crimen en Centroamérica. Las zonas azules, ¿verdad? Son zonas en las que ahí podemos observar la ciudad de capital de Guatemala, la zona metropolitana de El Salvador y la costa atlántica de Honduras, como las regiones que son las que jalan la mayor cantidad de homicidios y que han convertido al Triángulo Norte en la zona más peligrosa en efecto y más violenta en efecto del mundo, más allá de aquellas zonas donde hay guerras y conflictos. Esto es un indicador que se mide en función de los homicidios, que no tienen que ver con causas políticas o religiosas o de cualquier otro tipo de conflicto. Y aquí está finalmente el ascenso que se puede ver en cuanto a capturas de toneladas de droga en la región. Como ven ustedes, es una tendencia ascendente, porque la economía del narcotráfico es cada vez más importante.